Hola, no sé si ahora se me oye bien. Sí, ahora sí se me oye. Bueno, hemos tenido aquí un pequeño lío. Cuando hay dharma, hay obstáculos, porque el dharma es algo tan luminoso que siempre hay alguna interferencia. Así que vamos a seguir con lo que estábamos diciendo en estos dos últimos capítulos de estos siete puntos, el seis y el siete lo que tratan son unos consejos de cómo aplicar el lojong a la vida cotidiana y estos consejos son tan importantes aunque parecen cosas que ya las conocemos que ya lo damos por sentado pero sin embargo si cogemos cada uno de estos consejos y nos dedicamos a él una o dos semanas a practicarlo a estar atentos a él todo el día entonces nos daremos cuenta de, de la gran importancia que tienen en nuestra vida porque en nuestra vida funcionamos por tendencias. Nuestras tendencias no suelen ser dármicas, porque si lo fueran no seríamos seres del samsara. Por tanto, el hecho de recordar estos consejos, pues en, en muchas situaciones dan un vuelco a la situación, nos hacen darnos cuenta de que estamos a punto de hacer o estamos haciendo algo que los consejos dicen no lo hagas. Y entonces decimos, ah, esto es aquello. O sea que vamos a seguir, estábamos en el punto sexto, habíamos visto los preceptos y ahora empezamos con el siguiente punto que dice algo así, los títulos cambian un poco según las traducciones, pero lo que importa es lo que dicen. Este dice algo así como, cambia tu actitud pero permanece natural. Cambia tu actitud quiere decir, practica el lojon, ¿no? Tu actitud es que siempre lo más importante eres tú, tu cuerpo, tu salud, tus cosas, tus problemas. Pues olvídate, dale la vuelta, cambia tu actitud, pero sigue siendo natural. Lo que quiere decir aquí, y es un consejo que es muy importante, es sé discreto acerca de tu práctica. Si tienes experiencias especiales que te parece que, está, que tu práctica está yendo muy bien, no lo digas. La tendencia normal es a decirlo: Mira, mira que estoy soñando, mira cómo, cómo estoy practicando. Pues la, todos los grandes maestros dicen: No digas nada de tu práctica. Si tu práctica va bien, no digas nada. Mantente discreto, mantén tu práctica secreta. Este es un consejo muy, muy importante. Sé humilde, deja que tu práctica espiritual avance, pero de una manera que no se perciba, que los demás no tienen por qué percibir. Padam Pasange, no sé si conocéis Padam Pasange, hay un librito muy interesante: Los 100 consejos de Padam Pasange, que estuvo en la región, era indio pero fue al Tíbet a ayudar a los pobres tibetanos a que encontraran la sabiduría y en los ultim, las últimas épocas de su vida las pasó en el lugar de, de Tingri. Yo he estado allí en el Tíbet, un sitio increíble, y él va dando un, un, un consejo detrás de otro y el consejo siempre acaba diciendo, oh gente de Tingri, tal, tal, tal y cual cosa. Y aquí lo que dice nuestro amigo Padampa Sánchez, practica el camino secreto. Para llegar a lograr los verdaderos signos de la práctica, esto tiene muchos obstáculos, es muy difícil. Por tanto, no añadas más obstáculos, no cuentes nada, mantén tu práctica secreta. Oh, gente de Tingri. En este momento no son los de Tingri, somos nosotros. Y luego, Guru Rinpoche, Padmasambhava, dice: cualquier experiencia de práctica, o de realización que tengas, escóndela de los demás. No lo digas, no la expliques, porque si te la guardas, irá aumentando y podrás tener la posibilidad de obtener el Gran Siddhi del Mahamudra. Pero si lo explicas, es como cuando destapas el perfume que se va. Bien, este es un consejo. Siguiente consejo. No sientas interés solo por lo nuevo. Esto lo que quiere decir es que tenemos la tendencia, somos un poco como los monos, no somos tan diferentes de los monos. Y los monos necesitan entretenerse todo el tiempo. Entonces, cuando empezamos a practicar el Dharma o una práctica nueva, es nueva y es muy interesante y nos ponemos a ella, pero luego nos aburrimos. Y aquí la idea es... No sientas interés solo por lo nuevo, no te aburras. Sigue haciendo aunque sigas haciendo siempre lo mismo, porque claro, las prácticas del Dharma siempre vas haciendo lo mismo. Y entonces, pues al cabo de tres veces pues ya te has cansado, porque no lo estás haciendo profundamente. Si lo haces en serio, cada vez le sacas más jugo y más interés a, a tu práctica. Así que Practica con entusiasmo, practica con la mente del principiante. La primera vez que haces algo es muy interesante, pues cada vez que vayas a hacer la práctica sigue como si fuera la primera vez que la haces. Sigue con esta mente del principiante y no te aburrirás. Porque si no es un interés muy superficial el que te une a la práctica, el estar entretenido en cosas que sean interesantes. Pero no buscamos cosas interesantes, estamos buscando profundizar en nosotros mismos, en cambiar nuestras tendencias. Siguiente consejo. No hables de los puntos débiles de los demás. Aquí eh, trata del habla, de lo que nosotros decimos. Y lo que quiere decir es no hables de una manera descortés de una manera poco amable de las enfermedades físicas de los defectos físicos o de los defectos o problemas mentales que tienen otras personas o incluso de su práctica eh, de su práctica espiritual en lugar de esto intenta siempre controlar tu manera de hablar habla de una manera agradable, alegre, con un rostro sonriente, de una manera optimista, que dé ánimos a los demás. Y en el Bodhisattva, Batara, que siempre se nos dan unos grandes consejos ahí, Santideva, nos dice: tus palabras siempre deberían ser amables y gentiles, de una manera. Clara, que los demás entiendan claramente lo que estás diciendo y, sobre todo, que, en tus, que tus palabras estén totalmente libres de ira y de apego y en un lenguaje apropiado y alegre. Y Atisha, el gran Atisha, dijo: Las palabras que no Tocan dulcemente el corazón de los demás, los sabios no las dicen, no las hablan. O sea que los sabios solamente hablan de manera que sus palabras sean dulces al corazón de los que las están oyendo. Especialmente hoy en día tenemos mucha tendencia a bromear y nos decimos cosas los unos a los otros y nos burlamos, ¿no? Nos burlamos a veces sin mala fe. Pero a veces duele. Yo recuerdo que tenía una amiga que me decía cosas muy desagradables y cuando veía que ponía mala cara siempre me decía: Estoy bromeando. Y un día le dije: Sí, pero es que tus bromas son... pinchan mucho. Así que mmm, aquí dice: en estos textos, dice que cuando, por ejemplo, a una persona te burlas de ella, delante de ella, y le dices: Por ejemplo, tienes una cara que pareces un mono. Pues parece ser que un monje le dijo a otro, ah, eres tan feo que tienes cara de mono. Y el karma de esto es que tuvo que renacer como mono durante unas cuantas vidas. Así que vayamos con cuidado con lo que le decimos a la gente porque no queremos renacer ni como gusanos, ni como monos, ni nada así. Este es este consejo de no hablar de los defectos de los demás. Pero luego el siguiente consejo ya no es de hablar sino que es de pensar, no pensar en los asuntos y no pensar en los defectos de los demás. Y ahora explicaremos qué quiere decir. Aquí trata más de nuestra percepción de las personas que practican el Dharma. Nuestros compañeros, las personas que conocemos, eh, habitualmente son personas que están dedicadas al Dharma, algunas mucho, otras menos, pero son practicantes del Dharma. Son personas que han entrado por la puerta del Dharma y, por tanto, nuestra percepción de las personas que están practicando el Dharma de, no debería ser una percepción impura. No deberíamos mirar a nuestros compañeros de Dharma a ver qué fallos hacen, a ver qué, qué equivocaciones o si sus actuaciones no son buenas, no son suficientemente dármicas. No deberíamos hacer esto. A los practicantes, compañeros del Dharma, no deberíamos tener para con ellos una percepción pura. Porque muchas veces... Lo que estamos haciendo es que estamos proyectando la impureza de nuestra mente y vemos impurezas por todas partes. Puede que las hayan, pero el verlas no nos ayuda. Además, en muchas ocasiones nosotros no sabemos qué pasa por dentro de las personas y muchas veces las apariencias engañan. Y lo que parece ser una cosa en realidad es otra. Fijémonos en la historia, seres grandes seres, ¿cuál es el más grande de los que conocemos? Buda. Buda era un ser, por definición, despierto y totalmente perfecto. Y sin embargo, había personas que lo, lo veían muy mal, lo veían que estaba muy equivocado. Por ejemplo, su primo de Badata pues, eh, una, creó una escisión en la sanga de Buda porque decía que Buda ya que no que estaba mayor, que no que las cosas que decía no eran no estaban bien, que había que cambiar todo lo que decía, o sea que le veía los fallos por todas partes, cuando en realidad era la visión de Devadatta la que estaba totalmente corrompida, pero muchas personas no no sabían y siguieron a Devadatta y se apartaron de Buda menos durante un tiempo hasta que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por otra parte, si hablamos del segundo Buda en el Tíbet, Guru Rinpoche. Padmasambhava, el maestro nacido del loto, al que tenemos en una gran estima, pues uh, en esa época en que estuvo en el Tíbet, los ministros del rey, o sea, el rey lo invitó y el rey lo, lo tenía como su guru. Sin embargo, habían ministros del rey y personas de la corte que lo veían como un brujo que iba a crear muchos problemas en el Tíbet y, y lo veían muy mal. Y es, era su percepción también, ¿no? Y si vemos en la historia de nuestros maestros, muchos de ellos, especialmente los maestros que estaban dentro del el vehículo superior, el vaisrayana o mantrayana, que tenían un tipo de conducta que, parecía, eh, que rompía totalmente los tabús mentales de la gente. ¿no? Y por ejemplo, Tilopa, durante una época, época parecía que era un pescador y, y pescaba peces. Y se comía las entrañas de los peces, pero luego tiraba las entrañas al río y los peces de nuevo salían vivos. O sea que las cosas que él parecía que eran muy malas, en realidad, eran una forma de enseñar a los demás. Y de esta manera, pues ha habido... Uno de ustedes me estaba escribiendo agradeciéndome que dije yo no sé algo el otro día y debido a lo que dije, comprendió la forma extraña de actuar de Choyan Trumpa. Trumpa fue un gran maestro y también tenía una forma de actuar que podía parecer muy rara y en algunas ocasiones podía parecer que no era correcta total resumiendo es muy importante no juzgar es en general pero especialmente a los maestros o a los compañeros del dharma porque no sabemos en realidad se dice que nunca que los grandes bodhisattvas si tú juzgas mal a un bodhisattva, en realidad estás, estás haciendo que tu mente todavía tenga más impurezas. Y como tú no sabes quién es un bodhisattva y quién no lo es, procura tener una percepción pura de todos los seres y especialmente de tus compañeros del Dharma. Intenta liberarte de tus juicios. Intenta liberarte de tus pensamientos que te inclinan a ver lo erróneo en las demás personas. Guru Rinpoche también dijo: no desprecies a nadie, no desprecies a las otras personas. Incluso dijo: dentro del budismo hay diferentes vehículos, diferentes yanas, y hay personas que siguen diferentes sistemas. No denigres ningún sistema porque todos son buenos, cada uno es un escalón diferente y cada persona sigue lo que le va mejor. Si tú denigras eh, las enseñanzas y a los maetro, maestros de otros sistemas, de otras escuelas, te estás haciendo daño a ti mismo. Esta es la cuestión. Cuando tú juzgas y ves cosas impuras, lo estás, tus impurezas están aumentando. ¿Por qué? El hecho de que veamos las impurezas de los demás, las equivocaciones de los demás, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto para no ver nuestras propias equivocaciones y nuestra propia conducta equivocada. Es una manera de, de taparnos la vista porque no queremos ver lo nuestro. El día que dejemos de criticar, de juzgar a los demás, entonces tendremos la opción de mirarnos a nosotros y entonces es cuando podremos ver nuestros propios defectos y es cuando podremos cambiarlos y es cuando nuestro camino realmente irá derecho hacia la iluminación. Es esencial darnos cuenta, una y otra vez recordarnos que todos los seres tenemos la misma naturaleza, que es la naturaleza de Buda. Todos tenemos el potencial para ser budas. Y eso es lo más importante que tenemos que recordar. No mantener nuestra mente en las equivocaciones, en los fallos de los demás, sino, al contrario, colocar nuestra mente en ver las grandes posibilidades que tienen los demás, el gran potencial que tienen los demás. Dice Guru Rinpoche. Que no hay acción más equivocada que la de ver nuestras cualidades, la de hablar de nuestras cualidades. Esto sí que es una equivocación, no lo que vemos en los demás, sino nosotros mismos somos los que hacemos grandes. La mayor mala conducta es alardear de tu buena conducta. Y a ti dijo. Cuando no miras las equivocaciones de los demás, sino que ves tus propias equivocaciones, entonces estás purificando tu percepción y vas, estás en el camino de los Budas. Así que así que teniendo esto en cuenta, como todos tenemos compañeros del Dharma y todos, eh, todos podemos aplicar muy bien este consejo, si sí, somos conscientes de él. Por eso lo que yo decía al principio, pongámonos a, a, coger, a tomar uno de estos consejos en serio y observemos en cada momento cómo está funcionando nuestra mente y cómo estamos juzgando, criticando a los demás. Buda dijo, si tu conciencia es pura, lo verás todo puro. Si ves impureza por todas partes, es como cuando uno tiene una enfermedad, la ictericia, que tiene, tiene, se ve todo amarillo, todo lo que es blanco se ve amarillo. Así que procura no ver las cosas de otro color, sino del color que son. Y hoy vamos un poco tarde, porque hemos empezado tarde debido a estos problemas técnicos. Pero otro consejo es no te involucres con las actividades mundanas. Este, este es muy importante también porque nosotros, por la fuerza, estamos involucrados en las actividades mundanas, porque tenemos que sobrevivir, muchos de nosotros pues, tenemos que trabajar y todo el mundo necesita tener un medio de vida. Y todo el, mundo, todo el mundo necesita cuidar de sus propios asuntos. Pero dentro de que tenemos que involucrarnos en el mundo porque tenemos que sobrevivir, aquí dice, no te involucres tanto, Procu procura estar menos involucrado, procura ver las cosas menos sólidas, procura ver que todo es como un sueño. Fíjense, el otro día... Hace dos martes les dije que un compañero nuestro murió súbitamente, Alfredo. Pues hoy otro compañero nuestro, de la misma manera también Fernando, ha muerto así. Los dos, dos compañeros del Dharma muy cercanos, han muerto de repente, seguramente del corazón o de, un, de algo. Y es, estas personas el día antes estaban vivas. Y el día antes pues tenían sus asuntos, sus cosas, ¿no? ¿no? No quiero decir ellos en concreto, quiero decir todo el mundo. El día antes de morirnos, cuando morimos de muerte súbita, pues todo nos parece muy importante. Pero luego, en un instante, nos vamos, cambiamos de dimensión y dejamos aquí todo lo que era nuestro, todo lo que era tan importante. Nuestro cuerpo, que es lo más importante que tenemos, nuestras cosas, nuestra casa, nuestros amigos, nada, no nos llevamos nada y esto es así en un momento pasamos de estar a no estar esto de la muerte súbita te hace pensar te hace pensar mucho mucho es algo que realmente cuesta de digerir de, de ver cómo es posible que en un momento estemos aquí y en un momento ya no estemos y, pero queda un cuerpo y queda todas nuestras cosas pero nosotros ya no estamos así que Nuestras actividades mundanas, incluso nuestra familia, nuestro trabajo, las cosas que nos gustan, nuestro cuerpo, nuestra salud, todo, hay que ocuparse de ello, por supuesto. Pero no hay que tomárselo tan en serio, hay que tomárselo menos, menos en serio. Y luego, el último consejo que daremos hoy, que también es importante como los demás, de hecho doy demasiados consejos para practicar en una semana. Pero hay que intentarlo. Purifica primero el, el, tu negatividad más fuerte, o sea, tu klesha más importante, tu emoción negativa que veas que te molesta más, que es más fuerte, dedícate a ella más. Purifica primera, primero tu negatividad más fuerte. Tienes que mirarte bien. Tienes que buscar cuál es la que ahora mismo sale más que las otras. Y escucha las enseñanzas y mira qué antídotos hay, de qué manera puedes trabajarlas. Y subyuga, para empezar, subyuga la emoción negativa más fuerte que tengas. Aquí hay un ejemplo muy bueno, antiguo. Dice, si quieres ganar la batalla, lo que tiene, cuando viene el ejército enemigo, ves primero a matar a los jefes, a los que llevan el ejército. Luego lo demás era coser y cantar, pues, ¿no? porque ya se irán en desbandada. De la misma manera, de la misma manera cuando veas cuál es tu, tu enemigo principal, ataca primero a este. Luego lo demás será más fácil. Atisha dijo si subyugas al, a la mente interior ya no habrá ningún enemigo exterior que pueda dañarte esto es lo que estamos intentando decir con el loyong no estamos intentando encontrar el centro de nuestro ser de nuestra mente una mente estable de manera que ningún enemigo nos pueda dañar porque cualquiera que nos ataque nosotros sabremos cómo Tomárnoslo bien. Si tu mente interna es inestable, entonces sí que tus enemigos te causarán problemas. Pero si tu mente interna es estable, no hay enemigos. Así que conquista a tu adversario interno, porque este es el, el enemigo realmente. Y Santideva en el Bodhicharya Bhattara, dice una cosa estupenda que siempre me ha encantado dice Los verdaderos héroes no son los que van matando enemigos en las batallas, los verdaderos héroes son los que con, los que conquistan el enemigo interno, la ira o la cólera, porque todos los demás enemigos que mata son solo cadáveres, porque igual se van a morir dentro de un tiempo. O sea que en las batallas, antiguamente, todo eran guerras y batallas, ¿no? Y habían los héroes que eran los que mataban a más gente. Y aquí que lo que nos dice Santideva es, cuando los héroes van matando gente, solamente están matando cadáveres, porque toda esta gente se iban a morir un día u otro. es les qued quedarían años, meses, pero se iban a morir ya. ¿Qué, qué, ¿Qué mérito tiene matar a los que ya se van a morir? En cambio, si acabas con el verdadero enemigo, que es tu, in tu odio interno, tu cólera, tu ira, este es el verdadero héroe, porque este no, no se muere fácilmente, no es un cadáver. Así que lo dejamos aquí y por favor intenten, intenten esta semana y las semanas próximas, eh, escuchar, tomar nota de estos consejos e intentar mirar, percibir la vida a través de ellos, ver de qué manera. Son grandes consejos, no son fáciles, porque cada uno de ellos es muy importante. Algunos son sobre el habla, otros son sobre la mente, otros son sobre no decir nada de nuestra de nuestra práctica, otros es ver qué tipo de percepción pura o impura tenemos acerca de los compañeros y de los maestros. Así que tenemos trabajo para unos cuantos días, para unas cuantas semanas. En realidad, tengan en cuenta que el martes que viene habrá clase normal. El martes que viene, día 23, habrá clase normal. Sin embargo, debido al curso, al retiro que vamos a hacer de Semana Santa, que empieza en jueves y termina en lunes, yo no puedo estar preparando tantas clases y entonces el martes antes y el martes después del retiro de Semana Santa no habrá clase. O sea que el martes 30 y el martes 6 de abril no habrá clase. Por tanto, tendrán ustedes bastantes días para poner en práctica estos consejos. Ya saben que si quieren apuntarse a este retiro, pues solo tienen que entrar en nuestra web. ¿no? Y allí está todo explicado lo que tienen que hacer. Un retiro, ¿qué es un retiro? Retiro es una inmersión en el Dharma, porque dura desde primera hora de la mañana hasta la noche, lo cual quiere decir que todo el día practicando de una manera, escuchando enseñanzas de otra y así, pero una sesión después de la otra, una sesión después de la otra, cada vez nos estamos introduciendo más en la práctica del Dharma. O sea, es una práctica intensiva y es muy buena. Si ustedes tienen tiempo está muy bien que se apunten a hacerlo. esperamos que todo el mundo pueda seguir todas las sesiones pero si alguien no puede por algún motivo no vamos a castigar a nadie. en, en todas esta, estas enseñanzas que estoy haciendo del loyo, es lo que estamos enfatizando más es la bodichita relativa amor compasión bodichita tonglen. en cambio en este retiro de semana santa lo que vamos a enfatizar más va a ser la bodichita absoluta, la mente, el trabajo con la mente, ¿quién soy yo y todas estas cosas? O sea que es un trabajo diferente y está bien hacer los dos tipos de trabajo, la bodichita relativa, la bodichita absoluta. Tengo un par de preguntas. ¿Cómo hacemos para tomar votos y refugio online? Me pregunta Mónica. Eh, el refugio, una vez eh, hice una cosa así parecida al refugio y yo creo que fue bien, dada la situación que tenemos en que no podemos viajar. Y lo que voy a hacer es que antes del curso del retiro de Semana Santa, un día voy a dar refugio a un número de personas. O sea, que los que estén interesados, que escriban rápidamente y cogeremos un número determinado de personas. Y si hay muchas, pues igual hacemos un grupo al principio del retiro, un grupo al final solo para el refugio. Sé que hay personas que hace tiempo que lo han pedido, pues ahora, pronto, el martes que viene seguramente podremos dar la fecha de cuándo lo vamos a hacer. Sin embargo, los votos online yo es que no lo veo claro, porque yo cuando doy votos yo conozco a las personas y sé qué votos pueden guardar y qué votos no. O sea que, no sé, ya me lo pensaré esto quizá pueda dar algunos votos online. Por ejemplo, no matar, no robar, que son más fáciles de guardar dentro de todo. Pero hay otros votos que cuestan más en la vida moderna de guardar y no es bueno que se... es muy bueno tomar votos, es muy malo romperlos. O sea, que ya me lo pensaré. Se pueden tomar votos por separado, sí se puede tomar un voto, dos votos, tres votos. A ver, Manuel me pregunta por ¿Por qué votos toma un monje que está casado y tiene hijos? Un monje no está casado, por definición. ¿vale? Es como que una virgen no puede estar embarazada. Eh, pues un monje no puede estar casado, porque un monje es alguien que tiene celibato. Por tanto, si alguien está casado, es que no es monje. ¿Qué votos tiene? Pues no lo sé, él sabrá, él sabrá qué votos tiene. Eh, en algún linaje budista tibetano... Hay algunos rinpoches, de, en, en, no en nuestra tradición creo. En nuestra tradición no hay mucho de esto, pero por ejemplo maestros Pa maestros Nyingmapas, sí que son rinpoches que están casados y su linaje pasa por la sangre y muchas veces pasa a través de los hijos, pero no son monjes y ellos sabrán qué votos tienen. Tienen votos eh, especialmente votos de bodhisattva, votos de Vaisrayana, pero lo que no y votos de no matar no robar por supuesto pero el voto de celibato no lo tienen leonor me pregunta por grupos laicos budistas en méxico que dan empoderamientos de diferentes budas en línea y que además cobran qué, qué pienso claro yo no conozco no sé quién son ni realmente qué, qué empoderamientos o qué iniciaciones están dando, si son de Vaisrayana o son simplemente explicaciones. En nuestra tradición, en nuestro linaje, los que dan iniciaciones de deidades de Vaisrayana son Rinpoches, y Rinpoché quiere decir lamas de alta realización espiritual. Por tanto, yo estos casos que usted me dice, yo los desconozco y no puedo, no puedo juzgar. Porque si juzgara, iría en contra de lo que acabo de decir hoy, que no hay que juzgar. O sea, que yo no juzgo, simplemente no lo tomo. Y hasta si tengo dudas, pues no lo tomo. Linda me dice que si matamos es por aversión. Pero ¿qué pasa cuando matamos para comer? Por esto es por hambre. Está bien matar por hambre. Vamos a ver, aquí... Cuando nosotros estamos viviendo en el samsara y tenemos el principal problema en el samsara es la supervivencia. Entonces, el samsara es un sistema corrompido, es un sistema impuro de vivir, pero estamos en él. Y el hecho de vivir ya significa, solo por sobrevivir, ya estamos matando o estamos dañando. Entonces, lo que interesa... Es hacer el menor daño posible dentro de reconocer que el hecho de vivir en el samsara hace daño ya a algunos seres. Si uno para sobrevivir mata, pues lo que puede intentar es matar lo menos posible. ¿no? A veces es mejor matar una zanahoria que no matar un pollo. Es mejor la agricultura es mejor ser vegetariano y si se come carne pues es mejor comer la mínima cantidad posible y de, con menos vidas involucradas es mejor comer animales grandes que animales pequeños porque es una vida solamente con una vida de un animal grande pueden comer muchas personas pero lo ideal es no, no matar para nada pero teniendo en cuenta siempre que en la agricultura se mata sin querer pero el mero hecho de vivir y de andar por el campo estamos pisando estamos matando estamos matando continuamente por ignorancia por no darnos cuenta matamos por aversión no matamos por ignorancia matamos por, por deseo porque queremos esta piel de este animal a lo mejor no matamos de muchas maneras lo importante es intentar no matar de ninguna manera pero sabiendo que en el samsara eh, el mero hecho de vivir conlleva daño a otros seres. Por tanto, lo que hay que intentar hacer es salir, salir del samsara. Juan me pregunta por la sadhana de Tara, ¿cómo puede aplicar el lojong a la sadhana de Tara porque a él le va muy bien? Pues se practica de la manera siguiente. Cuando se hace una práctica de una deidad, Siempre se empieza por refugio y bodichita. Entonces, cuando uno está, eh, uno no recita refugio y bodichita, pum, 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 y se va hacia lo más importante, sino que esto es lo más importante, uno se queda ahí y ahí practica el lojong, La bodichita es el lojong, Entonces uno ahí practica amor, compasión, tonglen, bodichita, y puede quedarse aquí un buen rato. Luego hace la práctica de tara o de la deidad que está haciendo y al final, cuando hay la disolución, allí practica la bodichita absoluta. o sea que en el lojong tenemos bodichita relativa, que la ponemos al principio con el refugio y bodichita, y luego en el lojong está la bodichita absoluta, que la ponemos al final de la práctica de la deidad después de la disolución, cuando todo se disuelve en vacuidad. aquí es cuando nuestra comprensión de la vacuidad, o nuestro shiné, o nuestra percepción de la mente es aquí donde lo ponemos la práctica. Alguien quisiera conectar con la práctica del Chenresi de mil brazos. Eh, la práctica de Chenresi que hacemos todas las semanas en el centro de Barcelona y se puede acceder por Zoom eh, es el Chenresi de cuatro brazos. El Chenresi de mil brazos es una práctica que hacemos una vez al año en retiro y ya la hemos hecho este año. Y Jordi me pregunta por Mahakala y me, él quiere saber cómo, cuál es el mantra y todo esto, pero tiene que saber que el, la práctica de Mahakala hace falta una iniciación para hacerla y solamente se hace en los monasterios o en los retiros. O sea que de momento no, no, no se hace. Y quería hoy, me va a dar tiempo, sí, me va a dar tiempo, explicar una cosa. Hemos estado viendo diferentes prácticas del hoyo. Hemos visto hoyo con la respiración. Yo genero bodichita y, y amor y compasión y pienso yo quiero tomar el sufrimiento de los demás y les quiero dar felicidad. Entonces inspiro y expiro. ¿no? Es la, la parte más conocida. Luego otro día expliqué el lojong siguiendo los elementos y decíamos está basado en el Bodhicharya Avatara que dice como la tierra, el aire, el fuego y el agua pueda yo ser la base para la vida y para la felicidad y el bienestar de todos los seres y nos convertíamos en elementos, etc. Luego el último día expliqué cómo hacer la práctica del lojong, Generando a partir de mi cuerpo muchos cuerpos y todos, cada uno de mis cuerpos tomaba el sufrimiento y daba felicidad. Y hoy voy a explicar la última de estas maneras de practicar el lojong que son muy bonitas. Esta se llama el lojong convirtiendo tu cuerpo en la joya que otorga todos los deseos. Hay una joya mítica que aquel que la tiene lo consigue todo, porque otorga todos los deseos. En el budismo esta joya mítica eh, hay una deidad que es Chenrezig, la deidad del amor y la compasión, Avalokiteshvara o Chenrezig, que tiene las dos manos centrales sosteniendo una piedra preciosa de color azul que es la joya que otorga todos los deseos. Pero es un símbolo, porque lo que Chenrezig realmente está sosteniendo aquí es su bodichita. Aquel que tiene bodichita puede darlo todo, puede ser la joya que lo da todo, puede convertirse en la joya de los deseos para los demás y además para sí mismo, porque aquel que tiene bodichita llega a ser buda. Por tanto, la bodichita es la joya que otorga los deseos. Pero aquí, aquí la explicación que da es que en el bodhicharya Bhattara hay un verso que dice, pueda yo convertirme en la joya de los deseos, en, el, en, el, en el, la vasija de los deseos, que también la vasija que lo da todo. En, pueda convertirme en la gran medicina que lo cura todo, pueda convertirme en el árbol de los deseos, que es el árbol que da todo lo que se necesita, y que convirtiéndome yo en todas estas cosas puedan todos los seres obtener todo lo que desean de mí. entonces, aquí la idea es que nosotros, nos, nuestro cuerpo, se convierte en la joya de los deseos. La práctica se hace de esta manera. En primer lugar, uno toma refugio y crea en su mente el fuerte pensamiento de bodichita. Yo, yo quiero hacer esto para el bien de los seres. Yo esta vida y todas mis vidas las quiero dedicar a llegar a la iluminación, para llegar a llevar a todos los seres a la iluminación. O sea, hay que hacer una fuerte aspiración de la bodichita y... Generar amor y generar compasión. Si no, esta práctica no tiene sentido. Bodichita, refugio, bodichita, amor, compasión. Porque esto es la base. Entonces, una vez uno está impregnado de este sentimiento amoroso, se imagina que su cuerpo se transforma en la joya de los deseos que tiene el mismo tamaño que su cuerpo normal. Y es de color azul y tiene ocho facetas, ocho lados. Tal vez como una, un zafiro, no sé, ustedes sabrán de piedras. Es una piedra hermosa, preciosa, azul, que tiene ocho lados, ocho facetas, del tamaño de nuestro cuerpo. Brillante, preciosa. Y está col colocada encima de un, un trono o un, un podio. Y entonces uno es consciente de todos los seres. Todos los seres te ven. Y todos te hacen ofrendas y te piden cosas. Todos quieren cosas, todos te piden deseos. Entonces, de ti, que eres la piedra, surge una, una llovizna que limpia todo el polvo, toda la suciedad de la tierra. Y una brisa que se lleva toda la polución y lo limpia todo. y luego una lluvia de néctar. El néctar es lo más preciado, lo más valioso de todo, pues este néctar que surge de nosotros como esta piedra que somos, purifica el karma negativo de los seres. Este néctar limpia, purifica todo el karma negativo de los seres. Purifica Todas sus enfermedades, purifica las epidemias, las pandemias y purifica las kleshas, las emociones negativas. Con tanta purificación, los seres ya no, no tienen dolor porque ha, ha purificado su sufrimiento. No tienen dolor, no tienen enfermedades, no tienen emociones negativas. Por tanto, tienen toda la posibilidad de ser bodhisattvas, de generar las dos bodhichitas y de iluminarse. Así que a partir de aquí imaginamos que todos los seres se vuelven puros. y que les, de, de nosotros, que somos la piedra, la joya de los deseos, surge una lluvia de todo lo que los seres necesitan y aman, una lluvia de joyas y de cosas preciosas, de frutas, de comidas, de ropas, de néctar, todo lo que puede ayudar y satisfacer a los seres, pues se les ofrece todo. De manera que nosotros, que somos esta joya, nos disolvemos en todo lo que puede satisfacer y purificar a los seres, que se convierten todos en bodhisattvas, y nosotros ya nos hemos disuelto en, en todo lo maravilloso que puede purificar y ayudar, por tanto, nuestro cuerpo lo habíamos transformado en la joya la joya se ha transformado en el bienestar y en la purificación de todo por tanto no tenemos cuerpo ¿Eh? siempre hay la bodichita relativa al principio bodichita absoluta al final el cuerpo se ha disuelto la mente no tiene donde ya no tiene soporte no tiene ningún soporte físico por tanto queda la mente y los pensamientos y por tanto aquí meditamos contemplando la mente de la manera que sepamos, contemplando los pensamientos. Y sobre todo reposando en un estado mental sin temor. Porque ¿de qué vamos a tener temor? Lo hemos dado todo, no somos nada, solo somos mente, que la mente es la naturaleza de Buda. ¿De qué vamos a tener miedo? Reposamos en un estado... Felices porque lo hemos dado todo, sin temor, sin límite, no estamos limitados por un cuerpo, nos fundimos con todo, con todos y reposamos en este estado con una mente feliz y contenta que se contempla a sí misma. Y finalmente... Cuando ya terminamos esta meditación, dedicamos, muy importante, no olvidemos, dedicar el mérito para la iluminación de todos. Y además nos comprometemos, al terminar la práctica, tomamos un compromiso de intentar verlo todo como si fuera un sueño. De no tomarnos tan en serio las cosas. Las cosas son tan impermanentes pasajeras, como los sueños. Es otra práctica del hoyo, muy bonita, para que la practiquen, para que no se aburran, para que tengan diferentes, para ir practicando. Y ya se nos ha ido todo el tiempo, vamos a meditar tres minutos, vamos a dejar la mente reposando, sin hacer nada. Imaginan que pudiéramos ser la joya de los deseos, que pudiéramos, esto es una aspiración, que pudiéramos ser como la joya de los deseos, que fuéramos la fuente de la felicidad de todos los seres, que tuviéramos la capacidad para purificarles de sus karmas, de sus enfermedades, de sus kleshas y darles la bodichita, sería maravilloso. Uno llega a conseguir lo que uno desea. Entonces las aspiraciones son muy importantes. Vamos a dedicar el mérito de esta sesión. Que por este mérito pueda alcanzar la omnisciencia y, habiendo superado todas las adversidades, pueda liberar a los seres del océano de la existencia agitado por las olas del nacimiento, vejez, la, la enfermedad y la muerte. De acuerdo con la sabiduría del héroe Manjusri y del mismo modo que Samantabhadra, al practicar siguiendo los pasos de todos ellos, dedico completamente toda esta virtud. Que en todas mis vidas no me separe de gurus auténticos, disfrute del esplendor del Dharma y perfeccionando las cualidades de los niveles y los caminos, alcance pronto el estado de Vajradhara. Que sea capaz yo solo de conducir a todos los seres al estado de Buda y, en especial, desde ahora y hasta que llegue a la budeidad que no me olvide ni en sueños de los dos aspectos de la preciosa bodichita y que ellos crezcan más y más. Aunque se den circunstancias desfavorables, que sea capaz de tomarlas como ayudas para la bodichita. Namo, guru y joyas, que el cuerpo, la palabra y la mente de este ser humano sean útiles a todos los seres infinitos como el espacio. Que todas mis acciones hagan un bien inmenso a los seres. Que en mi continuo mental no surjan ni por un instante pensamientos contrarios al sagrado Dharma y si surgieran, que no se cumplan. Pueda yo consumar todas las intenciones de todos los Budas de los tres tiempos, que por la bendición de la obtención de los tres callas de Buda, por la bendición de la inmutable verdad de la esencia del Dharma y por la bendición de la inquebrantable aspiración de la sangha, mis plegarias se cumplan tal como las he expresado. Pues que vaya bien la práctica con estos consejos y nos vemos el martes que viene. <laughs> जितिये सुम्गु चिचि क्योचे केसर से वालेने सुम्गु सुन्सतिंगी दवा कन्तो कमुच्ये।